What's up, everyone? Welcome back to Abuela's Kitchen. Thank you for coming back and visiting us today. We have a really cool dish today, ¿verdad, abuela? Tenemos un platillo muy delicioso y muy nutritivo. Es un platillo, bueno, no originario de la abuela, pero es un platillo que le gusta mucho. A ver, abuela, explícanos de dónde viene este platillo. Pues ese platillo, mi hija Patricia lo hace, es un caldito muy nutritivo, como para las personas que están enfermas. Es casi pura verdurita y pollo, pero es muy bueno, muy nutritivo para todas las personas que lo quieran hacer. O sea, quédense, no se vayan a ningún lado, que aquí la abuela les va a enseñar cómo hacer este platillo, que es un caldito de verduras con pollo, ¿no? Esta receta es como para unas 10 personas y van a ocupar en primer lugar el pollo. Enseguida, estos hongos, estas tiritas que no sé cómo se llaman, pero son tiritas. Esta es una bolsita revuelta con verduritas. Esto es coliflor, estas son acelgas, y estas son espinacas, tomates, vamos a ocupar un tomate grande o a lo mejor uno y medio o a las dos, a ver, voy a ver, y cebolla, y luego al último agarramos un puñito de cominitos y se lo echamos a la olla. Nosotros vamos a usar este botecito de salsa de tomate. Se lo vamos a poner para que se ponga así, que coloradito el caldito. Pero ustedes pueden usar Nor tomate. Nosotros no le echamos porque no tenemos ahorita. Pero le pueden poner uno de estos o el Nor tomate, lo que quieran ustedes. Y hay las verduritas, también ustedes pueden ponerle de todas las verduritas que ustedes quieran al pollo. Aquí puse a cocer el pollo. Pusimos a cocer 16 piernitas. Y aquí les alcanza, si se sirven de a dos muslitos, les alcanza para unas 8 o 10 personas. Dos dientes de ajo, un pedazo de cebolla. Y si quieren, pues le echamos otro pedacito para que saque buen saborcito. Bueno, así ahora salecita. Echale unos puños de sal. Y luego le vamos a echar unos cuantos puños de sal, miren. Esa, si le falta, le ponemos más. Y si no le falta, ya la dejamos así. Y estas verduritas ya cuando mero esté el pollito. Y aquí lo dejan a que hierva, que se cosa, que esté sancochadito, que no esté bien cocido, porque se tiene que cocer la verdura también. De una vez le vamos a cortar el tomate aquí, para que se vaya deshaciendo el tomate. Tiene una media hora cociéndose, pero de una vez le vamos a poner el tomate para que se vaya deshaciendo ahí. Este tomate estaba grande, por eso nomás le vamos a poner uno. Porque como estaba bien grande. Y miren qué bonito se ve. Ya tenemos aquí toda la verdura lista, lo que le vamos a poner. Ya nomás vamos a picar poquito las hojitas. Nomás aquí, nomás poquito. Porque estas se deshacen, pues, cuando se cocen ya se quedan deshechas. Así ya, ¿verdad? Ahí está. Y luego estas. Yo sé que a mucha gente no le gusta comer zacate, pues, pero a la gente que le guste puede hacer esto. Y a la que no le guste, como a mí, pues, no lo hacen, pero esto es especialmente para la gente que está enferma, que tiene diabetes, que tiene colesterol, que le da la fiebre y la gripa, y estos calditos son bien buenos para todo eso.
como les dije, mi hija Patricia, esa lo hace mucho porque ella se siente muy a gusto con esto. Ella sí cada rato hace este caldito y le toma a ella mucho y le da a sus niños. Y andan muy a gusto jugando pelota. Juegan béisbol y ellos juegan muy a gusto porque se sienten a gusto con este caldito. Bueno, pues ya le vamos a echar la verdurita aquí, miren. Allí está eso. Ahora le echamos otra poquita de agüita para que hierva, pues. Y le echamos este botecito, pues, ahí para que se vea bonito el caldito. Hoy le ponemos. Estos cominitos. Bueno, ahora sí, a ver, dejen ver que tiene sal, si no, le echamos otros puñitos. Okay, guys, so here you have it, a delicious soup. I can smell all the ingredients. Let's see if you can smell it a little. Did you get that? She likes to call this soup Levanta Muertos, which means that even the dead will rise. So if you're feeling dead today, make this soup and for sure you will get up out of your seat. Alright, so a ver, abuela, vamos a probar este platillo Levanta Muertos. Es un platillo que su hija, mi tía Patty Pérez, le gusta hacer y hoy lo hicimos para nosotros. Vamos a mexicanarlo un poquito, echándole un poquito cilantro, que es uno de los ingredientes favoritos míos. Vamos a echarle limón. Hasta me estoy saboreando todo esto. Y una vez hay que echarle poquita salsa, poquito chile, a ver qué, ¿verdad? Para darle un toque acá padrísimo. Ok, vamos a revolverle aquí. A ver, un champiñón aquí. A ver. Me levantó, no sé qué. A ver. Está súper delicioso. Así es que si ustedes quieren hacer este platillo, pues ya saben, aviéntense, mándenos unas fotos. Nos gusta ver las fotos de los platillos que ustedes hacen. Y tenemos una buena noticia que la dejamos hasta el fin porque está súper buena. Alright guys, so we're gonna have a giveaway and we left it till the end because we wanted it to be a surprise. So we have a local piñata artist from the area here in Southern California and she's donating a $50 voucher so you can request a piñata of your choice. So check out her stuff. Here's a link. And check it out, guys. She's got so many awesome, cute little characters going on. And you can customize your own if you want. So there's three things you have to do. One is you have to subscribe to her Instagram, which is Whack Piñatas. Two, you have to subscribe to our YouTube, of course. And I'll leave a link down below if you don't know it, but by now you should know it. If you don't, then bad, shame, shame, shame. Number three, you have to leave a comment down below on this video and tell us. And three, all you have to do is leave a comment down below on this video telling me that you want to win this piñata. Alright, so subscribe to her Instagram, Whack Piñatas. Subscribe to our YouTube and leave a comment down below. That's all you have to do to win this and we will randomly pick a winner. Abuela will pick the winner and we'll just make sure that you get in contact with her. We'll send you all the information that you need to get your custom-made piñata.
All right, guys, thank you so much for watching. Have a fabulous day. We'll see you guys next time. Bye-bye. Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima.